Buenos días, chicos, de tercero de electrónica y sistemas de control. Bienvenidos a su clase de tecnología. Bien, miren lo que estoy haciendo. Es un motor, es un LED. Cuando giro el motor, ¿qué pasa? ¿Sí? Voy a ver. Voy a hacer girar el motor y el LED enciende. ¿Sí? De esta manera, si yo dejo que gire constantemente por el aire, ¿sí? Por el aire, pues el LED va a iluminar. También tengo aquí. ¿Qué es esto? Una fotocelda. ¿Sí? Déjenme ponerles para que vean cómo prende esta fotocelda. ¿Creen? Bueno. Bien, aquí está. Vamos a conectarla. Ni tiene que recibir la luz del sol. ¿Sí? ¿Ven que prende? Permítame. Cayó. Entonces, estas son las propuestas de alternativas de solución. Ahí está. ¿Y lo alcanzan a ver? Ahí está, mientras más luz le dé, y les va a prender. Muy bien. Bien, chicos, vamos a, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, la actividad de hoy jueves es la siguiente. Como la propuesta de solución fue utilizar las energías renovables. Vamos a dar una lectura a esta propuesta, una investigación. Bien, vamos a leer y vamos a contestar. Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales de forma inagotable, como el sol, ¿sí? O como el aire que hace girar una hélice y que crea energía, ya que se regeneran por medios naturales. La problemática que generó el uso de los combustibles fósiles, ha provocado el deterioro de nuestro medio ambiente, ya que estimuló el cambio climático a causa de los gases del efecto invernadero. Varias alternativas surgieron a partir de estos problemas. El uso de las energías renovables es una de ellas. Otra alternativa que surgió fue el protocolo de Kioto, que fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI. Gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son los siguientes, ¿sí? Vamos a ver aquí, conocer el vapor de agua, dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, y el ozono. ¿Y este protocolo de Kioto qué ha logrado? El protocolo ha logrado que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir con sus compromisos ambientales, que las empresas tengan, dos, que las empresas tengan el medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de inversión. Tres, fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones al menor costo. El protocolo de Kioto promueve el desarrollo sustentable de los países en desarrollo. México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos MDL, Mecanismo para el Desarrollo Limpio, en las áreas de recuperación de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y manejo de desechos, entre otros. ¿Qué energía renovable de las que has revisado se podría aplicar en tu comunidad? Otra alternativa que se propone para disminuir el deterioro del medio ambiente es
pone en práctica las tres R's, es que es otra alternativa, o triángulo ecológico, el cual consiste en reducir, reutilizar y reciclar. Si aplica la reducción y reutilización de productos, ¿cuáles materiales que utilizas en tu énfasis de campo se puede reusar, reutilizar, reciclar? ¿Y qué puedes hacer con ellos? La última alternativa que revisarás es la utilización de productos biodegradables. ¿Bien? En el reto de hoy, selecciona una alternativa de las que revisaste y se propusieron. Recuerda hacer un inventario de problemas con el fin de recabar la mayor información disponible a tu alcance. En este caso, la que consideraron para seguir trabajando en este tema y que ayudaría a mitigar el deterioro del medio ambiente, que es la energía renovables. Bien, chicos, pues esto aquí, esta lectura nos habla de pues las energías renovables y un convenio del protocolo de Kioto que lo están utilizando los países para reducir, ¿sí?, el GEI, que es la generación de los gases del efecto invernadero. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Bien, la actividad de hoy es la siguiente. Vamos a contestar estas preguntas, son 6 y nada más. ¿Qué son las energías renovables? ¿Cuál es la causa del cambio climático? ¿Qué significa GEI? ¿Cuáles son los principales gases de la atmósfera terrestre? ¿Qué significa las 3 R's? ¿Y qué energías renovables se podría aplicar en tu comunidad? Bien, chicos, esa es la actividad de hoy, jueves. Y nos vemos en la tarde para checar estas respuestas de las preguntas que se están solicitando. Sale, chicos, estén bien, cuídense mucho, nos vemos en la tarde.